Bueno, pues Egunon, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Getxo Blog. Hemos llegado ya al octavo encuentro anual Getxo Blog y llega con la misma intención que ha llegado en años anteriores, con la intención de reunir a un buen número de blogueras y de blogueros en este mismo espacio y que entre todos y todas difundamos lo que es Getxo, llevemos el pueblo, el municipio de Getxo por el ciberespacio y consigamos acercar las posibilidades que tiene Internet a la ciudadanía. O sea que vamos a hacer aquí un conglomerado, un conjunto de todas estas cosas a través de diversas ponencias que se van a ir desarrollando de aquí a la 1:30 de la tarde aproximadamente. Vamos a arrancar esta nueva edición de Getxo Blog con el saludo que hoy nos van a dar a Alaitz Etxeandia, que es la directora general de Bizkaitik, y también a Maya Aguirre, que es la concejala de Comunicación, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Getxo. Hoy disculpamos al alcalde de Getxo, a Imanol Landa, porque está en Guernica, en la jura del Lehendakari Urkullu, así que hoy, este año, no contamos con él, pero sí contamos con la representación del Ayuntamiento. Así que Alaitz Etxeandia, directora general de Bizkaitik, egunon. Eskerrik asko, Begoña, eta sorionak, se sube, hartu dozu, sari bat, deia saria, zebera be blogger bat da, eta, bueno, hori, sorionak. Bueno, ongi etorriak izan, beste urte bat hemen, 8. urtea, Getxo Blogaren 8. urtea, eta 5. hemen. Eta gu, ba, 5. gauz, ze azkenean beti esaten dugu, bueno, datorren urtean ikusten gara, eta hala izaten da, eta gainera, ba, jente askorekin, eta beti da, un éxito, eta horregaitik be, ba, eskertu Juliori eta Mikeleri, zuek zauzi horre urtero, eta zuen lana hemen ikusten da, ez? Bueno, bienvenidos, desde la Fundación Bizkaitik quiero agradecer, pues, que una mañana de sábado estéis aquí reunidos en Getxo Blog, el octavo año, el quinto aquí en Baqueder, que bueno, decía que estamos encantados porque año tras año decimos que nos vemos el siguiente año y es así, nos vemos aquí y eso significa que esto ya se ha convertido en un rojo en nuestro calendario, que ya es un clásico y que goza de muy buena salud. Y bueno, y eso es de agradecer a todos los que estáis aquí y formáis parte de este mundo, a todos los bloggers y a Mikel y a Julio, que hacen un trabajo y su gente, pues que es de agradecer. Bueno, yo he visto un poco lo que vamos a ver hoy en la jornada y primero, bueno, felicitar también a los premiados y a las premiadas, que creo que después de que hablemos nosotros, pues pues os van a dar un premio y felicitaros desde aquí. Supongo que estaréis ya todos en el público. Y bueno, y luego sí quería hacer un comentario, porque viendo un poco cómo va a ir la jornada y las mesas que este año se han propuesto, pues hay una que en especial a la Fundación Bizkaitik, por lo que nosotros hacemos desde aquí, pues nos interesa especialmente. Y es la segunda mesa redonda que bueno, que vais a hablar un poco de lo que es la participación ciudadana y la política. Y bueno, como sabéis, nosotros en la Fundación Bizkaitik somos de alguna manera acompañantes o socios tecnológicos, nos gusta llamarnos así, de los ayuntamientos de Vizcaya en el camino hacia su modernización y al acercamiento a la ciudadanía. Es un camino que ya los propios ayuntamientos han visto claro que es una necesidad, incluso para ellos, el conocer lo que la gente y sus ciudadanos opinan. Y también creo que es importante la parte que hoy supongo que vais a tratar, que es la de la socialización también y el hacer ver al ciudadano lo importante que es su voz. Nosotros desde aquí estamos acompañando en ese camino, como os decía, tenemos una aplicación que se llama Udala Zabaltzen, que lo que trata es sobre los tres pilares que son la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, pues dar una herramienta a los ayuntamientos para llegar al ciudadano.
Es una aplicación que es la nuestra, pero en Euskadi existen muchas más, muy buenas, por cierto, y yo creo que son medios, pero que esa parte importante que hoy vais a tratar aquí, además en un acto tan dinámico como es este, y tan social y tan real, me parece muy importante esa socialización, que nosotros como ciudadanos veamos lo importante que es la voz del pueblo para los gobiernos. Bueno, dicho esto, simplemente deciros que tengáis una agradable jornada, que la aprovechéis a tope y que estamos encantados y que el año que viene nos vemos, que seguro que aquí estaremos, que contéis con nosotros y que estamos encantados de que estéis aquí. Voy a dar paso ahora a Maya Aguirre, concejal del Ayuntamiento de Getxo, que agradecerle también que una mañana de sábado esté aquí. Y bueno, le voy a dar la palabra para que os dé también la bienvenida. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztiei, Getxotik etorri zaretenoi, eta baita Getxoko inguruetatik etorri zaretenoi ere bai. Alaitzak esan duen bezala, errepikatzen da urtero, ez? Baina ekitaldi hau espazio honetan, espazio eder honetan, egiteak bere garrantzia dauka. Orain komentatu dan bezala, Bizkaitik ezagutzarako sortu den zentro bat da, teknologia berrietan oinarritua. Orduan, Getxo blogak hemen bere 5. edizioak egitea zentzu handia du. Eta bide batez ere esan, pixka bat Bizkaitikek besarkatu egiten ditula, ez? Aintzinako eraikuntzak eta modernitatea, ez da? Orduan, berrikuntza eta tradizioa nolabait besarkatu egiten dituela, ez da? Ekimen hau, 2009 hasi zen, esan den bezala, xumeki hasi zen, baina ja 5. edizioan daramagu, eta, udal ordezkari bezala, esan beharra dut guk ere, komunikazio arlotik, pixkanaka, gauzak egiten ari garela, gauzak sortzen ari garela, eta, ea sareetan gaude, bloga ez daukagu, baina bai Facebookak eta Twitterrak eta pixkanaka, arlo guzti hori lantzen ari garela, ez? Zuen ekimenetik sortu da, zuen bultzadatik, eta, askotan zuek proiektu asko aurrera ateratzen dituzute, administrazioa baino lehen, administrazioa atzetik juten da, baina hor dago, ez, garrantzia. Como decía, esta criatura va cogiendo cuerpo y consistencia y lo acredita la realidad de su 5ª edición, ¿no? Getxo Blog, que es para lo que estamos aquí, lo que me gustaría subrayar es que hoy se va a hablar de la participación, tal y como lo ha mencionado Alaitz, ¿no? Que es una iniciativa que surge desde la propia sociedad civil, desde la inquietud, la pasión, el compromiso de vecinos y vecinas de Getxo, ¿no? Pues para compartir, participar, explorar y disfrutar de las múltiples posibilidades que tiene el mundo de Internet y de las redes sociales, y para enseñarnos, sobre todo, ¿no?, de cómo se podía hacer y cómo se podía utilizar, ¿no?, las redes sociales. Y no por ello más importante, por potenciar también la imagen y la realidad de Getxo en las redes. Entonces, mi reconocimiento como representante del Ayuntamiento de Getxo por esta labor que impulsa proyectos, como he dicho antes en euskera también, que a veces o muchas veces van por delante de la administración, ¿no?, y nosotros vamos por detrás corriendo, pero lo intentamos también y creo que estamos encaminados. Por lo tanto, yo creo que en Getxo Blog se trata de disfrutar de lo que nos une y de aprovechar de una jornada de trabajo y ocio compartiendo y aprendiendo. En este sentido, no me voy a alargar más. Eskerrik asko, bloguero guztioi, zuen gonbidapenagatik, eta, gu honea etortzeagatik. Mila esker. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y no podía faltar en este arranque de Getxo Blog las palabras de Mikel Aguirre Gaviria, que no se nos escape y que venga, porque queremos agradecerle la organización de Getxo Blog, pero parece que no sé si estamos teniendo algún problema con el streaming o ya se han solucionado todos solucionado, todo ok.
Vale, pues entonces Mikel no tiene disculpa y tampoco Julio Usandizaga, presidente de Internet Euskadi, porque queremos que los dos nos hagan un saludo y nos hablen de Getxo Blog. Venga, Julio Usandizaga. Bueno, pues desde aquí, sobre todo, pues dar las gracias a Bizkaitik, al Ayuntamiento por haber venido. También agradecer a Mestoy, que es el que nos va a dar de comer, y a comprar aceite de oliva.es, que es los que nos van a dar el aperitivo, vamos. Entonces, sobre todo también a vosotros y a vosotras por venir, por querer participar en este encuentro, que hemos hecho con tanto cariño. Y bueno, ya terminar también la maratón de actividades, porque vaya semanita llevamos. Empezamos con la Industria 4.0 el jueves en San Sebastián, hemos pasado por la Librecom, luego por los Datorrena, por los Buber y ya pues que colofón, pues Getxo Blog. Así que bueno, yo creo que ha sido una semanita intensa. Bueno, eskerrik asko guztioi, lehenbailehen eskerrik asko bai Alaitzari, bai Amaiari. Bueno, un año más estamos aquí juntos, cada vez esto va cambiando, hay constantes, vamos, en la siguiente edición prometemos dar una especie de chapa a los que han venido, una chapa física, una insignia, para que alguien pueda acumular los 8, el año que viene será la 9ª edición ya, 5 aquí en Bizkaitik. Agradecer muy rápidamente a quienes realmente sois los protagonistas y las protagonistas que sois, que estéis ahí sentados, ¿no? Este año, además, entre mucha gente, caras conocidas y gente nueva que no podrán mencionar a todos, sí queremos destacar a Carla Llanos Echave. Carla, no le veo en este momento. Memorias de Getxo, levántate, por favor, Carla, porque va a ser nuestro primer premio Getxo Blog del 2009. Al principio no hubo premios, pero Carla tiene un blog excelente que cuenta los orígenes de este municipio y que siempre le hemos intentado dar el premio, pero él ha buscado un cierto anonimato que ya no. Y luego a toda la gente que hace posible este evento, agradeciendo particularmente a Bizkaitik este apoyo, esta sala magnífica. Excusamos a los que no pueden estar aquí, que son muchos y muchas. Aquí decimos un poco, nos falta uno de los troles. Tenemos un troll, estaba ahí Mikel Ortiz de Zárate, pero a Álvaro no le vemos todavía por aquí. Esperemos que donde quiera que esté, él lo cuenta muy bien lo que es Getxo Blog, siempre lo decimos, un evento sin importancia, pero que nos permite una toma de contacto con gente distinta. Y a mí esto me extraña muchísimo, porque habiendo comida que no haya venido Blog de Bori, esto es muy raro. Yo creo que cuando menos está enfermo o ha habido un atasco brutal y no ha podido salir de casa. No, llegará tarde, me imagino, pero confiemos que esté aquí porque él nos logra hacer trending topic también. Es que recasco a mucha de la gente, no podemos poner fotos, esto lo hemos hecho de madrugada. Bueno, a Begoña Beristain, como ya se ha comentado, a Light, reciente premio de ella, pero nosotros le dimos el premio hace ya unos años, vamos, anticipamos a los premiados, ¿no? A Alex Cerdeño, nuestro fotógrafo, a Benan Jona y a Mikel Jona, nuestro más joven blogger, bueno, a Mikel Estabay, que hemos comentado, bueno, a la gente de Civis, aquí tenemos, bueno, clásicos, a John, a Teresa, a Gloria, hoy no nos puede acompañar, a Sonia, que sí está por aquí, participará. Aquí tenemos de nuevo a Raimundo, a Mónica, que moderará la siguiente mesa, Carmen, y aquí a dos personas que nos ayudan mucho también siempre, Alex, el técnico, y a Leire Garay. Bueno, sabéis que ya esta fusión de Getxo Blog con Internet de Euskadi es una realidad. Vamos a ir muy rápidamente porque lo que importa es lo que digáis vosotros. Y muy importante, no os distraigáis y tuitear, no prestéis atención aquí a los ponentes. Poneos a tuitear, sacar los móviles. Vemos mucha gente sin móvil, esto no puede ser, esto no es una clase moderna. Y bueno, agradecer esta mesa inicial, que la tenemos que haber puesto, disculpar que no la hayamos puesto en su momento. Y también, como gracias a Lights, también contamos con otro de los visitantes y participante especial, que es Carlos Fernández Guerra. Carlos, sube, por favor. Es un profesional reconocido por su labor como community manager de Policía Nacional. Hacer una web, perdón, un Twitter interesante de Policía Nacional tiene un mérito increíble, pero lo consiguió y ahora community manager de Iberdrola, que también ha traído. Cuéntalo tú, Carlos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí hoy, aquí con vosotros.
hablar de Internet, que es algo que nos apasiona. Estamos, yo creo que, muy enganchados a la red. Yo en mi vida personal y en mi vida profesional. Como veis, estoy un poquillo movilizado, tengo 3 móviles. Bueno, solamente veis 2 y el otro está aquí, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy movilizados y estamos absolutamente enganchados a las redes, no podemos evitarlo. Y os hemos traído hoy para que vierais también algo que, bueno, seguimos avanzando, seguimos apostando. Me ha encantado la slide que ha puesto Mikel, con toda la razón de dejar de distraeros y tuitear, yo creo, 100%. Por favor, pásasela a mi jefe, muy importante, que cuando me ve mirando el móvil como diciendo, no me prestas atención, por favor, es importantísima esa. Y luego también, bueno, pues queríamos también mostraros que seguimos apostando y haciendo un montón de cosas. Ahora desde Vizcaya, absolutamente, no os voy a engañar, pues desde Bilbao, concretamente, pues somos una empresa, como bien sabéis todos, muy vizcaína, muy bilbaína. Y estamos también implantando todo aquello que va siendo novedoso. Hoy os traemos, bueno, pues una realidad, que son las gafas de realidad virtual. Y os traemos varias experiencias para que disfrutéis. Quienes no lo hayáis probado nunca, creo que os va a encantar. Un viaje tierra, mar y aire por el parque eólico marino, una de nuestras apuestas e innovación. No os voy a vender la moto, no os voy a dar la paliza de lo buenos que son la eólica marina y lo bueno que es nuestra empresa con ello, os lo perdono, pero también os recomiendo mucho que no los perdáis las piezas, pues por otro lado, manglares mexicanos que estamos ayudando a reconstruirlos y que hemos ido a visitar unos, es espectacular también, vais a sentir que estáis viajando. Getxo es muy bonito, pero también los manglares, también el parque eólico marino de Inglaterra, no lo perdáis. Y también incluso una presa espectacular. Bueno, veréis, creemos que esto es el futuro, que seguimos, bueno, el futuro y el presente. Como podéis ver que ahora todo el mundo tiene gafas de realidad virtual, todos los fabricantes. Y la verdad es que, bueno, seguimos avanzando en todo aquello que sea innovación, comunicación, contacto, internet, todo aquello que pueda aportar, siempre estamos cercanos a la gente, ¿no? A la gente y a la sociedad. Nos encanta Internet, como podéis imaginar, nos encanta los blogs, nos encanta las redes sociales, estamos enganchados a ellas y creemos además como fórmula fantástica para la gente, de la gente y por la gente, y es algo que nos va a tener absolutamente enganchados. Creo que es una oportunidad fantástica estar aquí con vosotros y os invito a que vayáis probando, que aquí con mis dos compañeros, que os irán mostrando a toda aquel que quiera las gafas de realidad virtual. Probadla, que confiamos en que os gusten. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a disfrutar otra mañana más de Internet y de las redes sociales. Nos encanta. Gracias. Estas son las gafas virtuales que vas a sortear luego, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí ya me pide atención, pero efectivamente. Las vas a sortear luego. Sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Carlos, a Julio, a Mikel. Vamos a pasar a conocer quiénes son los y las premiadas este año en Getxo Blog. En esta edición tenemos una novedad. Habitualmente hemos otorgado los premios Ureta Area. En esta edición, en esta octava edición de Getxo Blog, se suma un premio nuevo. Es un premio que vamos a otorgar bajo la denominación de Airea y que se va a otorgar cada año, esperemos, a un blog colectivo. Así que vamos a empezar por el primero de los premios. Les vamos a pedir a Laitz Etxeandia y a Maya Aguirre que vuelvan a subir al estrado para dar estos premios. El primero de ellos, el primero de los premios, es el premio UR, y en esta ocasión se lo han concedido a Nati de la Puerta, más conocida como Jayo la Espía. Jayo estará muy nerviosa, pero sí que le vamos a pedir que nos diga algo, porque me contaba antes que está especialmente emocionada porque desde que de pequeña le habían dado un premio por escribir en la escuela o así, dice que no la habían premiado. A mí me suena muy raro eso, pero está muy orgullosa de este premio UR. Así que Nati, Jayo, algo tendrás que decirnos. Jayo va a tener la oportunidad, luego ahora vamos a decir sus méritos, pero muy brevemente. La verdad es que es, no sé si yo soy el abuelo o el bisabuelo ya, pero Jayo es la abuela de los bloggers de Euskadi, es miembro, aquí tenemos al pater, a Julen, de aprendices. Uno, solo hay algo más importante que ser de Getxo Blog y es ser del grupo de aprendices, y Jayo de la Puerta
nos conocemos hace muchos años, cuando yo era Nati y yo era José Miguel, igual, ¿no? Y todo. Pero su labor, no se puede decir los blogs que tiene, ir a jayo.net y veréis los blogs. Yo creo que aquí hemos puesto alguno de ellos, aquí están los premios, y la primera es Jayo de la Puerta, y tenéis Jayo el Espía, y abajo en este lado tenéis todos los blogs, Poetízame. Luego tendré la oportunidad de hablar, pero ahora si quieres unas palabras breves. O pasamos, seguimos un poco, porque esto tiene que ser muy rápido. Bueno, pues nada, le esperaremos a otra ocasión. Habrá que escucharte en otro premio, Jayo. El siguiente premiado, yo creo que está muy acostumbrado a contarnos cosas y a hablar, así que esperemos que Enrique Rodal, que es quien va a recibir el premio AREA, sí que nos cuente algo. Enrique. Primero, mila esker, sari honetatik, eta oso importantea da niretzat, eta uste dut oso importantea dela ere nire laguntzaileentzat ere sari hau. Bueno, me gustaría contaros dos cositas breves, dos secretos que poca gente sabe. El primero es que tengo 5 blogs ahora mismo en activo, casi todos me conocéis por euskaditecnologia.com, pero luego también tengo enriquerodal.com, y tengo otro blog también importante que se llama rocklive.es, con el que empecé hace ya tiempo. La verdad es que entre los blogs que tengo, pues acumulamos unos 40.000 visitas al mes, lo cual no está nada mal. Así que mi trayectoria en los blogs pues lleva ya mucho tiempo en marcha. Y luego, por otra parte, pues también contaros que Euskadi Tecnología, que es un poco el proyecto que me ha traído aquí y que está recibiendo reconocimientos ahora mismo, un blog pues dedicado pues a informar y a divulgar sobre las nuevas tecnologías en Euskadi, pues es un proyecto que está amenazado y que posiblemente en unas semanas, pues por desgracia, va a desaparecer. La verdad es que el blog en un principio pues me servía para contar cosas, para divulgar un poco todo lo que ocurre en el sector tecnológico en Euskadi, tanto en cuanto a empresas, administraciones, startups, etcétera, pero ha ido creciendo demasiado, son muchas las informaciones que me mandan todos los días para publicar. Son muchísimo trabajo el que estoy acumulando con Euskadi Tecnología, y la verdad es que sin un patrocinio, sin una ayuda, pues este blog no va a poder seguir adelante, pues por lo que os digo, ¿no? Porque tiene mucho trabajo todos los días, las visitas se están multiplicando, hay un dominio, hay una parte que es tecnología.eu en euskera, para la que no tengo tiempo tampoco para dedicarle a poder subir noticias en euskera. Hace poco me han ofrecido la posibilidad también de trasladar el contenido del blog en inglés, pero no tengo tiempo, entonces ha llegado un momento en que el blog ha crecido tanto, es tanto lo que se espera de él, que, bueno, pues por desgracia, sin un patrocinio, sin una ayuda, pues me veo incapacitado para poder seguir adelante con él. Entonces, pues un poquito agridulce, es desde luego muy, muy bonito recibir este premio, aunque es una pena que de seguir así las cosas, pues el blog vaya a desaparecer, pero yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar, porque aunque en un principio el blog no nació con ánimo de lucro, para nada, hace 2 años, en estos 2 años, pues al final hemos subido más de 1.000 entradas informativas y más de 200 eventos. Un trabajo de este tipo al final tiene que reconocerse de alguna manera, y si no, pues queda enterrado. Es un poco el mensaje que os quería lanzar. Eskerrik asko. Y nada, muchas gracias, Enrique, sobre todo por la ayuda que nos estás echando también en Internet Euskadi y por toda la labor que estás haciendo. O sea, gracias. Bueno, pues vamos a ver si alguien recoge el guante y echa una mano para que el blog pueda continuar. Vamos con el premio de reciente creación, es la primera edición del premio AIREA y nace con la vocación de premiar blogs colectivos. Y yo creo que Derecho Blog ha puesto este año la mirada donde mejor podía ponerlo. Hay un blog, seguro que todos y todas lo conocéis, son 12 miradas y son los puntos de vista de 12 mujeres, también con artistas invitados, con escritores, escritoras invitadas que colaboran con el blog.
y que, bueno, pues ahora van a ser ellas, ¿no?, las que nos cuentan, las que nos cuenten con qué intención nació 12 miradas, lo que va consiguiendo poco a poco. Es un blog de esos de lluvia fina, ¿no?, de lanzar mensaje, lanzar, y que nos vaya calando como el sirimiri, ¿no? Yo creo que es una grandísima labor la que está realizando el blog 12 miradas, y hoy están aquí para recibir este premio Arancha, está Noemí, está Lore, y yo les voy a pedir que suban al estrado para recibir este premio. Sí, seguro, seguro. ¿Estás segura de que queréis hablar? No sé yo, no sé yo. Estoy segura de que sí. Bien, casi lo que íbamos a decir nos lo ha resumido perfectamente Begoña. Todo el mundo sabe, porque ya no es la primera vez que estamos aquí en Getxo Blog, que nacimos de un calentón, de un cabreo, porque una vez en un evento sobre ciencia, ¿era sobre ciencia o sobre tecnología? Sobre ciencia. Había como 50 y tantas o 60 y tantas mujeres, hombres participantes y unas 5 mujeres, más o menos la proporción era esa. Entonces dijimos que esto había que ponerle remedio y que había que aumentar la participación. Nos organizamos y creamos 12 miradas. Empezamos hace poco más de 3 años, somos todavía unas niñas pequeñas, tenemos 3 años y poquito, y este es nuestro primer premio y nos hace mucha ilusión, pero no va a ser el último, porque creednos que vamos a dar mucha guerra. Amabi mila esker. Eskerrik asko, como dice Noemí, estamos muy muy contentas de recibir este premio, como no. Y es que desde 12 miradas, como ya sabéis, una de las cosas que reivindicamos es la presencia y la visibilización de la mujer en la esfera pública. Pero no solamente eso, ya hace 2 años cuando estuvimos aquí presentando lo que era 12 miradas, decíamos que necesitamos hackers sociales. Y lo seguimos diciendo porque una sociedad no igualitaria es una sociedad enferma, y para transformarla necesitamos hackearla. Por lo tanto, mila esker berriro denoi. Mujer florero. No, les decía, me decían, vas a decir unas palabras, y decía, mira, estoy tan agotada, porque esto del feminismo, no os voy a engañar, es agotador, pelear todos los días contra cosas que las perceptibles y las evidentes es muy sencillo sumarse, pero son las pequeñas cosas en las que nos enfrentamos día a día en las que realmente nos desgastamos. Entonces hoy quería ejercer un poquito de mujer florero, un ratito dejadme para luego que me vuelva a poner la chapela de 12 miradas. Es que ricas con usted hoy. Bueno, pues ya hemos entregado los premios. Vamos a comenzar con la primera de las mesas. Está dirigida a hablar de educación, y en esta mesa van a estar varios ponentes. Va a haber un debate sobre la actual situación de la educación, sus retos, sus metodologías y las tecnologías que están apareciendo. Los ponentes son Gorka Palacio, que va a hablar de aplicaciones para aprender en tiempos líquidos. También, qué bien, vamos a poder escucharle a Jayo, a Nati de la Puerta, con Dar de leer en el siglo XXI, y a Asier Gallastegui con Aprendizaje y ciudadanía en una sociedad trans. La moderadora de esta mesa es Mónica Mediavilla, que es secretaria de Getxo Blog, y ella se va a encargar de daros algún apunte más del currículum de nuestros ponentes. Y a controlar los tiempos, Mónica Mediavilla, que le asusta un poco, pero que sepas que llevamos como
20 minutitos de retraso sobre el horario previsto. Bueno, esto lo empezamos a solucionar rápido. Me han dejado sin silla, pero bueno, como no, le dejo... No, por favor. Bien. Bueno, ahora enseguida recuperamos a Sierra, enseguida viene. Bueno, a los que habéis venido más veces a Getxoblog, creo que ya conocéis a Gorka. Gorka es un auténtico clásico. Ya no entendemos Getxoblog sin que Gorka nos cuente algo. O sea, estoy esperando y deseosa a ver qué nos cuentas este año, Gorka. Y a ver qué rompe. Vamos a cambiar a HDMI. Bueno, la verdad es que están muy bien preparados. El otro día estaba en la conferencia en Madrid, en el centro de la Casa del Lector, el famoso Centro Cultural Matadero Madrid, y bueno, no había HDMI, entonces ahora que tenemos aquí el conversor, porque los conversores antes, yo el que tengo en la universidad era tremendamente grande, y ahora, vamos a ver si funciona. Sí que os vamos a pedir que no os alejéis del micro a la hora de hablar, porque si no el streaming no recoge el sonido. Ah, muy bien. Sí, vamos a poner... Hemos hecho la prueba, ha funcionado. Vamos a ver si ahora... Sí, supongo que Gorka va a necesitar un... A ver si funciona. Un micro de mano. Hola, hola. Ah, sí, un micro. Va. Sí, sí. Vamos a ver si funciona esto. Sí, parece que sí. Jesús, tiro para atrás. Vale. Bueno, entonces... básicamente, lo que... Bueno, doy las gracias primero, por supuesto, a todos, Begoña... Julio Sandizaga, Mikel Aguirre Aviría, Mónica, bueno, sin todas estas personas pues sería imposible. Y a Benan también, perdona, Benan. Benan, por supuesto, porque el streaming cada vez es más importante, ¿no? Bueno, entonces me dijeron para hablar un poquitín de lo último que se está viendo en el aprendizaje, tendencias, aplicaciones, hacia dónde vamos, bueno, pues sobre eso, ¿no? La conferencia que di el otro día en Madrid era sobre la uberización de la universidad, ¿no? Estamos viendo que la economía social está cambiando muchas cosas, ¿eh? Cada vez hay menos taxis, cada vez los hoteles están más de capa caída, ciertos hoteles, precisamente por la economía social y lo que supone Bed Bath & Breakfast y todas estas aplicaciones que han aparecido últimamente y que las estamos utilizando. A nosotros nos gusta utilizarlas por ver hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Y en educación lo mismo, intentamos ver hacia dónde vamos y por eso... bueno, vais a ver que es multicultural la presentación, estará en tres idiomas e indistintamente, ¿eh? Entonces, aprendizaje en tiempos líquidos. Eso es lo que estas 37 diapositivas, voy a ir muy rápido para que no me eche la bronca Mónica y Begoña. Bueno, primero estamos viendo que tanto en política como en la educación se está produciendo una serie de no vamos a decir revoluciones, sino tendencias, ¿no? Una tendencia ahora con la victoria de Trump es claramente el decir, bueno, vamos a hacer un stop en la globalización. La globalización nos ha traído cosas muy malas también. Y un poquitín Trump, lo que ha venido a decir, o el Brexit en Inglaterra, etcétera, ha sido un poco esto. Yo tengo una persona que ha... Yo estoy seguro que hubiese ganado las elecciones. De hecho, las encuestas así lo daban. No se ha presentado. Es este gran Ron Paul. Es un intelectual. Un intelectual que ha estado con el Partido Libertario y luego se pasó al Republicano. Pero bueno, él siempre va por su cuenta. Es un famoso congresista, pero ante todo es un intelectual que habla de paz, que habla de hacia dónde va la educación. Y fijaros que lo último que decía también era algo que viene muy bien en donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer la traducción rápida. Él se queja, Ron Paul, de lo que significa en Estados Unidos el Departamento de Educación, la burocratización que ha llegado a tener allí y cómo él reivindica que, de alguna forma, la mejor educación está en el nivel local. Él propone, por lo tanto, que, fijaros, que es muy fuerte, que desaparezca el departamento de Educación en Estados Unidos y que los estados vuelvan a recoger todas las competencias en educación.
Bueno, estamos en un mundo, esa es una de las tendencias, y vemos que ya las aplicaciones tenemos para hacer cualquier cosa. Fijaros que esta viñeta es de 1960 de Robert Crumb, un buen cómico, que ya nos anticipaba, se me ha ido, no sé lo que he hecho, ya nos anticipaba lo que iba a ser Twitter, ¿no? En 1960 nos decía, joder, las personas van a saber lo que todos están escribiendo en estos momentos con un hashtag y todos sabremos de qué va. Esto es Twitter. Fijaros los años que han pasado, cuando casi, bueno, prácticamente nosotros en la época que nosotros nacimos y alguien ya veía el futuro. Estas son las personas que van viendo el futuro y que nos van diciendo por dónde tienen que ir las cuestiones. Y yo intento seguir por Twitter a esas personas, tanto en política como en educación, como etcétera. Bien, en las aplicaciones, por lo tanto, tenemos un saco lleno. Y la gente nos pregunta, bueno, ¿pero qué aplicaciones tenemos que sacar? ¿Qué es lo más importante? Y yo cuando eso pregunto, la gente me suele decir, joder, pues calidad, vale, calidad, exactamente. Bien, tenemos OpenEdX, ya, calidad. Fijaros que un profesor ya puede dar las clases con vídeo en vídeo, con screencast, con una calidad extrema. Casi nos permite olvidar el estar en clase y podemos incluso, por medio de OpenEdX, hasta interactuar con él y verle en el vídeo y tener preparado un vídeo de alta calidad. Por eso nosotros, cuando lanzamos la spin-off que tenemos en la universidad, entre dos colegas que tengo aquí también han venido hoy, y bueno, pues sacamos Meta Universidad, intentando ver hacia dónde va a ir el futuro de la educación, ¿no? Entonces ahora tenemos Meta MOOC y ahora Spook, vamos con los Spooks, porque realmente la gente no lo pide. Bueno, calidad, movimiento MOOC y movimiento Spook. El Spook ya sabéis que es el privado, entonces es llevar la educación a todo el mundo y encima llevarla con calidad. Y por otra parte, veré a la Kotasuna, es decir, rapidez. El profesor y el alumno quieren rapidez en las aplicaciones a la hora de lanzar todas las cosas. Yo con mis alumnos, pues la verdad, al utilizar Telegram, una aplicación de mensajería instantánea con tanto, porque está claro que todo lo que implementa Telegram es los hermanos Durov, el mejor matemático de Europa, automáticamente de luego al de 2 meses o 3 meses lo empiezan a implementar en la otra gran aplicación que hay de que es WhatsApp, la otra aplicación de IM, que tiene 1 millón de que tiene 1.000 millones de usuarios, pero cuidado, que en China tenemos a WeChat y a QQ. Nosotros, porque cada vez tenemos más, yo tengo 3 alumnos chinos ya, y lo estamos viendo. Quiero decir que si empezamos a ver las cifras que tienen las aplicaciones de mensajería instantánea, son tremendas. Pero Telegram es con diferencia la mejor en cuanto a que crea un entorno para la educación increíble, en la que incluso la privacidad, que es uno de los elementos más importantes, nos permite tenerla. Pero bueno, de eso ya hablé el año pasado. Aquí tenéis una aplicación de una de mis alumnas para que veáis todas las fiestas, aquí ha puesto todas las fiestas de Euskal Herria, de todos los pueblos, y en una aplicación que la bajáis y en Telegram y ahí lo tenéis. Bueno, hacemos muchos bots, muchos autómatas con los alumnos, y yo creo que eso es lo importante. Voy a ir rápido. Otro de los elementos muy grandes que hay en la educación es el movimiento Open Access. Yo lo he traducido ahí como eskuragarritasuna o jasotze irekia, ¿está? Jaso egiten dugu jakintza eta modu irekian gainera. Acceso abierto o Open Access. Todos ahora se empiezan a poner las medallitas cuando hace poco esto era hablar de chinos, ¿no? Es decir, una cosa que, ¿cómo vamos a abrir el conocimiento? Cuando nuestra universidad se estaba gastando miles de euros precisamente en revistas que no las leían más que 2 o 3 personas, pero eran revistas de calidad. Es igual, lo mismo que ha pasado en el conocimiento cerrado con las enciclopedias, está pasando también en el movimiento de la investigación. Open Access, es decir, basta ya no queremos
esas revistas de 2.000 euros, por varios folios de estos grandes gurús. No, el conocimiento tiene que ser abierto, y de hecho ya casi todas las revistas se están pasando al movimiento Open Access en todo el mundo, y lo vemos en las universidades. Bueno, Open Access, os he puesto ahí las seis grandes cosas que significan. Significa, todo el conocimiento tiene que ser visto por todos. Inteligencia colectiva. Online, tiene que estar online para que se derrame por toda la red y todos lo podamos coger. Tiene que llevar licencias que permitan reutilizar ese contenido. Muy importante. Movimiento Linux, movimiento software libre, Wikipedia, etcétera. Ascartas una, rapidez, la gente pide rapidez, de nuevo vamos a lo mismo, libre, y que toda esa investigación esté en manos de todos, tanto empresas como... Al final es el movimiento, esta es la foto de hace un año o dos años de las jornadas que hicimos con Red Hat y el gobierno vasco en cuanto a que todo era open, ¿no? Open hardware, open data, open innovation, open source. Fijaros que el otro día, una pequeña anécdota, tuvimos dos eventos en la universidad. Uno era el evento Un Gran Curso, que nos llegó a todos los 3.000 profesores de la Universidad del País Vasco, o 4.000, no sé cuántos somos ya, nos llegó, curso de un editatón de Wikipedia con las mujeres. Bueno, a ver qué profesores iban a ese editatón para meter información sobre... sobre escritoras vascas, ¿no? Y profesoras, sí, eso es, profesores y profesoras. Y a la vez también había otro de cómo conseguir más dinero con la investigación en las revistas top. Y fue casualidad que casi se daban en el mismo sitio. Subí arriba en el ascensor y sin darme cuenta yo iba al editatón de Wikipedia con Montserrat Boix, la famosa de Wikipedia, y aquí está Menchu, la veis que está de espaldas, pero bueno, ahí está, ¿eh? Y bueno, me confundí, entré en la sala confundida y vi que estaba lleno de gente que, claro, era justo cuando teníamos que presentar los papeles, esto y tal, y investigación y cómo conseguir más dinero por medio de la investigación. Y me confundí, me dijeron, no, que esto no es la Wikipedia. Yo pensaba que iba a estar lleno. Voy a la sala de al lado y nos reunimos, aquí estamos todos, 10 personas. Fabuloso, metimos información en euskera y en castellano sobre personas de investigación y de vascas, etcétera y tal. Y como veis, me hizo mucha gracia porque ahí estaba Fedechu, no sé si le conocéis, es de Guecho además, la famosa familia Grijalbo, la mayor editorial vasca que hay prácticamente, bueno, ya sabéis que está, y aparecía él muy, la editorial Grijalbo, ya sabéis, la que hacía las enciclopedias y tal, y aparecía, yo promociono a la Wikipedia, es uno de los socios, etcétera y tal, y dije, ostras, cómo han cambiado las cosas, imposible. No me esperaba ver, los únicos hombres que estábamos era él y yo, como podéis ver, 10 personas, no estuvimos más, y me impresionó precisamente por eso, ¿no? La gente, pues todavía la economía social y el compartir el conocimiento no lo llevamos muy a rajatabla. Por eso nosotros estamos en el movimiento MOOC y tenemos Meta Universidad, un poco como la spin-off con los cursos que vamos haciendo tanto en abierto como en privado, porque nos piden a veces también pues en privado, ¿no? OpenEdX es eso, es una plataforma difícil de poner, la verdad, y bueno, pues tenemos una infraestructura en la universidad muy buena con un estudio para hacer grabaciones para ver todos esos vídeos en alta calidad. Aquí tenemos un ejemplo también de nuestro amigo Javi Ortega, cómo está explicando cómo se utiliza el sistema. Bueno, yo como os he dicho, os quiero hablar de los tiempos líquidos. Hace tiempo que leí un y lo leí precisamente porque lo ponían también en el libro, que casi lo comparaban con el famoso libro de la ética del hacker, ¿no? De Pekka Himanen. Y es el libro de este señor entrañable, que dentro de poco ya va hacia los 100 años, es nada más y nada menos, lo leí además en la biblioteca de Guecho, lo tenéis en la biblioteca de Guecho, yo ahí lo cogí, y es Vivir en una época de incertidumbre, Zygmunt Bauman. Este es polaco, de origen judío,
muy famoso porque participó en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los que liberó con el ejército soviético Berlín, le dieron la medalla en Polonia precisamente por la lucha antinazi, y él, era un intelectual, ya en aquella época empezó a hacer grandes cosas, y nos dice, precisamente aquí os lo he puesto un poquitín, resumí el libro, el resumen es ese, cuando dice, vivimos en tiempos líquidos, sin valores sólidos, con valores volubles. Hace poco lo hemos visto hasta en el Parlamento, ¿no? No hay un señor político, un tal Hernando en el Partido Socialista que es especialista en cambiar, ¿no? A última hora, según estén las cosas. No voy a hablar de política, Los modelos y estructuras sociales ya no perduran, no se enraizan. Este nuevo paradigma exige a los individuos que sean flexibles, que estén dispuestos a cambiar de táctica, abandonar compromisos, lealtades, vínculos humanos cada vez más frágiles. Se aceptan ya todo como provisional, todo está en beta, todo es provisional. El saber enciclopédico también es líquido. Cuando creíamos que todas las preguntas ya estaban ahí respondidas en la enciclopedia, de repente todo eso se ha acabado. Y eso nos lo dijo Mario Benedetti. Y precisamente como todo cambia, antes pensábamos en ordenadores torres en las clases, y al año siguiente cambiamos a pizarras interactivas, y al siguiente cambiamos a notebooks de 10 pulgadas en las aulas, y al siguiente introducimos tablets, y por fin nos damos cuenta de que no está mal también que los propios alumnos empiecen a llevar sus propios dispositivos, el bring your own device, la tendencia que en estos momentos estamos ahora. Bien, las aplicaciones también van cambiando. Ayer utilizábamos Hotmail, hoy Gmail. Ayer Explorer, hoy Chrome o Firefox. Ayer Encarta, hoy Wikipedia. Ayer vídeos un poquitín hechos con teléfono y muy malos, hoy con gran calidad. Blackboard, hoy nos pasamos a Edmodo. Los profesores ya no son fieles a la tecnología educativa. Eso está muy claro. Tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos con precisamente las estructuras para poder hacerlo. Bueno, esto lo voy a pasar ya rápidamente para acabar. Ahí tenéis os he dejado las tendencias del horizonte, tanto en la educación primaria y secundaria como después aquí en la terciaria, es decir, en la universidad. Y también os dejo aquí una comparativa muy buena hecha en la Universidad Tecnológica de Panamá de lo que es los últimos 3 años, las tecnologías, cómo van avanzando y si realmente vais a ver ahí si se están cumpliendo o no en el informe Horizon, porque el informe Horizon también tiene sus lagunas, por supuesto. Bueno, y al final, vemos que también nos viene el Internet de las Cosas, que cada vez vamos a tener millones ahora con los nuevos protocolos, vamos a tener millones de aparatos conectados a Internet, y eso va a suponer una revolución que en el mundo también del aprendizaje nos lleva a lo que algunos han dicho. Google ahora está implementando en su empresa el modelo 70-20-10, es el modelo en el que el 70% de los trabajadores aprenden en su propia experiencia en el trabajo, el 20% es informal, es un aprendizaje informal, y el 10% es formal. Esto parece que funciona, es la estadística que han sacado. Yo en la Universidad del País Vasco empecé a mirar y digo, ¿y yo? ¿Mi formación cómo ha sido? Y a mí me da un 10-80-10, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, tampoco he tenido la opción de poder tener una enseñanza formal de ese modo. También otra de las grandes tendencias es la EaaS, Education as a Service, igual que SaaS. Bueno, pues ahora tenemos EaaS, es un aprendizaje flexible y lo estamos viendo. Yo os pongo ahí este simple ejemplo, además que lo ha comprado, ha invertido Google, es Treehouse, en el que tú pagas. Yo creo que llegará el momento ese en que el alumno también va a poder escoger, no las asignaturas, sino las materias, porque todavía seguimos pensando en asignaturas como antiguamente. No, vamos hacia las materias que le interesan al alumno para poder hacer su propio currículum. Y eso es Treehouse, que está teniendo un éxito y que por $25 al mes tienes cualquier curso y lo haces directamente vía red
con profesionales. Bueno, ahí os he puesto nuestros retos, y esto ya que es un poquitín más duro, que hablo de la Tinkan API, que es la que con OpenEdX, Moodle, etcétera, yo supongo que va a traer el futuro de lo que va a ser el aprendizaje y el training en el mundo. El Big Data es básico, por eso es las inversiones que se están haciendo en los MOOCs, es precisamente para eso, para saber cómo aprendemos y para hacer analítica de nuestros alumnos. Y analítica, a mí me hace gracia cuando el informe Horizon hablaba de analítica, que ya se está implementando. Yo lo único que pienso es que, claro, la analítica esa será precisamente analítica de los profesores, lo que nos valoran ellos, los profesores, a nosotros, ¿no? Pero más no se hace. Entonces, ahora tenemos oportunidad de eso. Esa es la analítica, os la pongo ahí, que nos da en las universidades. Esta es de la Universidad de Navarra, la nuestra es idéntica, como la podéis ver ahí. Y ya no tenemos más tiempo. Bueno, lo dejo ahí. Todas las diapositivas, las 37 diapositivas o 34, están en palacio.org, palacio con Z. Ahí está en el slider, es la última información. Bajáis el PDF y, sin más, pues el micro contenido para otro momento o después si hay preguntas. Es que recasco, Orca. Sí. Y muy rápidamente, de una persona que ha participado ya muchas veces en Hecho Blog a una que se estrena, pero se estrena, pero ha hecho muchísimas cosas que nos va. Ay, ¿por qué? Muchísimas cosas. Jaio, que además es premio Hecho Blog, por favor, adelante. Bueno, mil esquer por el premio y me habéis conseguido poner nerviosa y todo, ¿sabes? De verdad, me hace muchísima ilusión el premio. La verdad es que creo en el poder de la palabra como sanador y poder de sanador y el poder de cambiar el mundo a través de la palabra. Y claro, Internet nos permite que la palabra llegue muchísimo más allá. Y por eso es por lo que yo utilizo esta plataforma, porque puede cabalgar a lomos de bits, de bytes o de lo que sea, pero llega mucho más allá y nos permite poder estar aquí. Lo uno no sustituye lo otro y los encuentros presenciales son imprescindibles. Por eso muchísimas gracias por el premio, y creo que este premio es para todo el mundo que está en el blog. Bueno, ya esto funciona y me va a funcionar. Sí, no, voy aquí a esta. Sí. Eso es, ahora, venga. Este es el, bueno, yo voy a ceñirme a esto, porque si me pongo a hablar sin esto, me va mucho más que el tiempo que tú te has tomado, o sea que yo voy a ir leyendo las diapositivas, como no se debe hacer. Me gustaría hablar de eso, dar de leer en el siglo XXI, porque eso parece como que estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado, y presentarme. Soy Jaio la espía, aprendiza. Y persona curva. Soy persona curva. Para que sepáis de qué hablo cuando digo que soy persona curva, me gustaría que vierais este. Si es que funciona. ¿Me dejas esto? No sé dónde enchufa. Dale. Sí, sí, pero no da. O sea, ahí. Sí, sí. Si es que le da la gana de funcionar, porque esto. Es que mi madre decía, tiene una frase sensacional, y sobre todo, como dices aquí en Madrid, fenomenal, que además, como lo decía, siempre que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Y antes las madres lo repetían mucho. A mí me gustan las personas rectas, rectas. Y esta frase la tenía yo clavada aquí, y me hacía sufrir. Y bueno, hasta que al final ya me desintoxiqué, me liberé, porque pensé, pues mira, a mí me gustan personas curvas. Salió este poema, me liberé y está muy bien, porque entonces, después, siempre quedó este poema con una pregunta, y ya veréis cuál es. Pues bueno, a mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los hechos curvos y los culos curvos. Los sentimientos curvos,
La ebriedad es curva. Las palabras curvas. El amor es curvo. El vientre es curvo. Lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo. La risa es curva. La alegría es curva. El dolor es curvo. Las uvas, curvas. Las naranjas, curvas. Los labios, curvos. Y los sueños, curvos. Los paraísos, curvos. No hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas. El mundo es recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia es curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas, ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte, porque es recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de todas las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. Y los dioses curvos. ¡Libérennos, los dioses curvos, de los dioses rectos! El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto a las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo esta peste de las personas rectas. Bueno, yo sé que estoy hablando a personas curvas, así que me vais a entender estupendamente lo que yo querría contaros. Bien, Jesús Lizano, que era el poeta este, es un poeta anarquista, profesor de filosofía, y tiene muchos poemas muy interesantes, y uno de ellos era, que veo con los uniformes y tal, yo solo veo mamíferos, y es que somos mamíferos, y como mamíferos que somos, seres mamíferos aprendemos de tres maneras. Aprendemos jugando, aprendemos imitando, y aprendemos equivocándonos. Esas son las tres formas que tenemos de aprender los mamíferos. Ya veis incluso los perros y los gatos chiquitines cómo aprenden. Es exactamente igual que cómo aprendemos nosotros. Y una de nuestras formas de imitar... Esto lo conocéis, pero quiero traerlo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Contrario, ¿no? Bien, y una de nuestras formas de imitar es la lectura que han hecho otras personas, que han dicho otras personas. Por eso, a través de la lectura es de lo que os quería hablar, pero antes de eso quiero hacer tres afirmaciones. Ya no se lee, evidentemente, como antes. Ahora se lee en otros soportes, no es que se lea menos, se lee en otros soportes. Lo creo, vamos. Leer ha de ser un placer, pero ha de ser un placer gratuito. Y por último, leer es una actitud, no es una tarea. Y esas son cosas que tenemos que tener muy claras, porque si no, fracasamos. Algunas de las características del aprendizaje en la era tecnológica
es que sabemos que hemos llegado hasta aquí la humanidad porque hemos sido capaces de utilizar herramientas que nos van redefiniendo ese cerebro, y desde la primera persona o el primer ser humano que fue capaz de hacer una herramienta para cazar, o que inventó el fuego, la rueda, etcétera, hemos ido evolucionando. Estamos aquí porque la utilización de las herramientas es lo que nos define nuestro cerebro. Y la tecnología está modificando, y eso se sabe, está modificando el cableado del cerebro, porque lógicamente estamos cambiando nuestra forma de procesar la información por esto, ¿no? Ahora se da mucho más fácilmente el aprendizaje informal, es un aprendizaje colaborativo, que la tecnología nos lo permite, antes era más difícil, y es un proceso continuo. Desde bebés hasta que llegamos a la tumba, ¿no? Las características de aprendizaje en estas generaciones crecen en el cambio permanente, son autodidactas, son capaces de aprender, y quienes tenéis bebés o niñas y niños pequeños en vuestro entorno, sabéis que son capaces de entender el teléfono antes que vosotros. Yo, que tengo dificultades para programar el vídeo o el despertador, sin embargo, con esto, se apañan increíble, ¿no? Son capaces de pensar tanto de forma lineal como no lineal, les gustan los retos y, sobre todo, también son multitarea. Y eso también no vamos a negarlo, ¿no? Está haciendo irrelevante el obtener información. Ya antes, cuando yo estudié en la escuela, era, claro, quien era capaz de acumular más información, quien la memorizaba más, era quien tenía mejores notas, porque era quien tenía éxito. La tecnología está haciendo irrelevante eso. Lo importante no es tener información, es accesible. Lo importante, porque los libros, que era el único soporte que daba información, ya no son el único soporte. Porque ahora tenemos otros muchísimos elementos que nos permiten además ver, escuchar, modificar esa información, interactuar, etcétera, con los textos hipermedia, etcétera, y que por tanto es un proceso mucho más complejo y mucho más rico. Y eso hace que lo importante sea no tanto obtener información, sino qué somos capaces de hacer con esa información. Por eso hay que tener muy en cuenta eso a la hora de trabajar con la gente menuda, ¿no? Disponer de información no genera necesariamente conocimiento. Para generar conocimiento tenemos que tener procesos, y para transformar ese conocimiento esa información en conocimiento hace falta entrenamiento. Aquí he quitado un montón de cosas que os hubiera puesto, pero como esto va a ser 10 minutos, porque sí, voy a seguir para adelante, y como esto va a estar compartido, podré añadir cosas después. La educación, a veces desterramos ese de aprender es muy divertido. No sé si recordáis cuando aprendisteis a ataros los zapatos, la primera vez. O sea, el encontrar el patrón de repetición para ser capaz de atarte los zapatos. Yo recuerdo la sensación de satisfacción de soy capaz de atarme un zapato yo sola sin que me ayuden. Eso es lo que no les podemos arrebatar. El placer y la pasión de aprender sin que te lo vengan contando, sino descubrirlo tú, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que desterrar nunca. Rodari, que es uno de mis gurús, tiene estas 9 maneras de hacer que odien la lectura, y de verdad que no fallan. Si tú aplicas alguna de estas, hay algunas todavía más potentes que otras, pero, o sea, decir que el libro es una alternativa a la televisión, o como una alternativa a los cómics, o que culpabilizarles porque no leen, etcétera, etcétera. Negarte a leerles cuando antes de pequeños les leíamos, etcétera. Y la que no falla jamás es ordenarles leer. O sea, tú dale a un niño o a una niña un libro, lo sientas a una mesa y le dices, si no te levantas de aquí hasta que no te hayas leído 10 páginas, y ya es garantizado que va a odiar la lectura, y desde luego el libro que le has dado, si puede, no lo va a leer. No sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, pero bien, entonces, como el pensamiento se modela a través de la palabra, lo que hay que hacer es trabajar bien esta palabra. Imaginaos que un coche puede andar con las ruedas deshinchadas, las ruedas más o menos mal hinchadas puede andar, pero como tenga una rueda pinchada, ese coche no hay forma de hacerlo caminar. Y entonces, si utilizamos este símil, nuestras 4 ruedas, que son la palabra, hablar, escuchar, leer y escribir. Y eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo que no puede pinchar en ninguna de las 4 ruedas. Tenemos que trabajar con nuestra gente menuda en eso, ¿no? Porque es muy importante mantener en condiciones para circular por la vida. Y eso
hace que, leyendo desde que son bebés, leen. ¿Por qué? Porque están interpretando, leer es decodificar, están interpretando códigos, y eso es muy importante. Saber eso para que cada vez que les sonreímos, cada vez que les cantamos, cada vez que les damos un mensaje, ellos están decodificando y perciben perfectamente si estamos ayudándoles a interpretar esos símbolos en positivo o les estamos transmitiendo negativo. Esto ya os lo podréis ver. Eso es el proceso un poco de cómo un bebé desde chiquitín hasta que empieza a decodificar hasta dónde llega, ¿no? Y aquí van un montón de consejos de qué puedes hacer para que esa gente joven, esa gente menuda que tienes en tu entorno, cómo puedes hacer para que de verdad disfruten leyendo. Como está compartido, ya os lo podréis leer, ¿no? Básicamente, una cosa es que a mí me parece muy, muy importante es enseñarles a ver. Tenemos una responsabilidad. Ahora mismo hay otros lenguajes, no solamente el lenguaje escrito, hay otros lenguajes, el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la palabra. Y nuestra gente menuda, ese es el lenguaje. O sea, vale, leen menos, pero reciben muchísima más información porque están con esos inputs que están teniendo de todos los elementos que tienen alrededor. Nosotros y nosotras tenemos la obligación de saber identificar esos elementos que, como adultos y adultas, tenemos que ayudarles a decodificar esos lenguajes. El lenguaje de la publicidad, el lenguaje del cine, etcétera, es muy importante saber respetarlo o saber leerlo, porque se puede manipular muchísimo, ya lo sabéis, a través de un color, una música, cualquier cosa, enseñarles a ver. ¿Qué pasa cuando ya saben leer? Pues que dejamos de leerles. Entonces nos transformamos, les leemos amorosísimamente cuando son pequeños. A todos nos gusta que nos lean y, sin embargo, nos convertimos en contables. ¿Cuánto te has leído? ¿Cuánto has esto? Pasamos de leerles amorosamente a contabilizar lo que han leído. Y entonces, al final, estamos convirtiendo eso en la televisión. O sea, solamente ves la televisión después de haber leído, eso lo estamos convirtiendo en premio, eso que estamos nosotros queriendo evitar, y la lectura la convertimos en una tarea y dejamos de darles de leer. Entonces, concluyendo, la lectura es una actitud. Debemos ser capaces de regalarles el placer de leer sin pedirles nada a cambio, y leer no solo palabra escrita, sino también imagen. Esto ha de ser gratuito, no podemos mandarles después, venga, lee esto y luego te pregunto, luego no encargar el trabajo, etcétera, no añadir nada, lo he leído, porque una curiosidad no se fuerza, o sea, se despierta. Decía Plutarco que la mente no debe llenarse cual recipiente, sino que debe encenderse como fuego. Y creo que esa es la labor que tenemos la gente adulta que estamos con esto. Me gustaría dejaros para el final los derechos de la gente lectora que Daniel Pennack, que es otro de mis grandes gurús, definió: el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, no solo lo políticamente correcto, lo que está definido por las escuelas, el derecho a leer lo que me gusta, el derecho a leer en cualquier parte, el derecho a picotear de libros, el derecho a leer en voz alta y el derecho a callar después de haber leído. Muchas gracias. Bueno, y ahora, para cerrar la mesa de educación, es que me casco Jaio, la espía, Asier Gallastegui nos va a introducir en un concepto que lleva un tiempo trabajando, el concepto trans, que yo creo que va a ser muy, muy sugerente y que nos va a dar mucho para reflexionar. Y después, muy importante, lo que ya estamos esperando es a cata de aceite, ¿de acuerdo? Ya queda poquito. 11 minutos quedan, aproximadamente, Asier. Bueno, os
os escuchaba y casi ganas de callarme para seguir escuchando, ¿no? Penaud decía algo así como que el verbo leer no se puede conjugar imperativo, ¿no? Igual que el verbo amar, ¿no? Y había una parte también de ganas de callar también por seguir escuchándoos. Cuando decía Mónica que es un tema que estamos trabajando hace tiempo, bueno, realmente este es un juego que propuse hace un año, se acerca las Navidades, nos llegan un montón de postales cada vez más digitales y la gente te dedica un buen año 2016, ¿no? Y a mí se me ocurrió, y no tenía que ver solamente con lo que me ocurría a mí, sino con todas las conversaciones que había cosechado en 2015, que el año 2016, si iba a ser algo, iba a ser un año trans. Y eso es lo que hicimos. Bueno, yo mandé una pequeña felicitación por WhatsApp, por Telegram, en mi blog, que fue Trans 2016. No era Feliz 2016, sino 2016 Trans. Buenos amigos, algunos que tengo por aquí, el primero fue Iñaki, este, en su blog, escribió también un post sobre la transmedicina. Y empezó a hablar de lo que a él le sugería el concepto trans en relación a lo que él estaba explorando. Muy rápidamente, la persona que tiene a su derecha, Pablo, también hizo un post que hablaba de trans siberiano y hablaba de el trans o hablaba del proyecto o del proceso o del disfrutar el viaje y no tanto de llegar a la meta, ¿no? Y muy pronto, pues bueno, la gente de Civis también hizo un post sobre transformación, la gente de Funch, Maider, Alfredo, Enrique Sacanel, Eticalia, Roberto, Ichi, Naya y Berlin, Fernando, Nené, Mike, Garbiñe, Juanjo, Juan Carlos, un montón de gente empezó a escribir espoleada por el concepto trans, ¿no? En algunos casos solamente como prefijo y en otros casos como algo que para mí era como más central. Hablando del hashtag, me decía Miquel, es que esto de trans suena un poco extraño. Efectivamente, esa es la extrañeza que me interesa a mí y que estaba detrás del concepto trans. Hay algo, y lo comentábamos aquella vez en Saspialde, ¿no? Cuando estuvimos en Deusto conversando sobre trans, que creo que decía Chipi, ¿no? Es decir, esto no es una pose, no es algo que nos surja como algo que nos gustaría que pudiera ocurrir. Es dolor, tiene que ver con desajuste, tiene que ver con no saber qué hacer, tiene que ver con que algo se está desbordando y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Hay algo de desajuste entre lo que somos, lo que entendemos que se espera que somos, que seamos. Hay algo que se parece mucho a esa vivencia de desajuste que tiene que ver con el colectivo, con las personas transexuales, transgénero. No voy a entrar aquí mucho más, aunque me parece una metáfora con muchísima fuerza y que hay personas mucho más capaces que yo para poder traerlas y llevarlas a un lugar mucho más común, ¿no? Seguramente, bueno, no sé cuánta gente en la persona tiene esta realidad cerca, pero sí sé que de alguna forma las personas curvas somos también personas trans y hay una dimensión de este desajuste que es motor de cambio y es motor de crecimiento. Sería, esto ha ocurrido siempre, lo que de alguna forma este mundo de lo digital y este mundo tan acelerado que nos planteaba Gorka de las nuevas herramientas y esta nueva manera de entender el aprendizaje y enseñanza, lo que ha ocurrido es que esta capa de lo digital ha sido como el niño en el cuento de Andersen que señala al emperador que piensa que está vestido con la mejor túnica, con la mejor tela que solamente pueden ver las personas inteligentes, ¿no? Dice, está desnudo. Y entonces cuando el pueblo puede decir, efectivamente, está desnudo. De alguna forma la capa digital es como el catalizador, el que nos dice que algo que no estaba funcionando, efectivamente no está funcionando. Y además, en la dimensión de hiperconectividad y transparencia, nos hace que cada vez sea más difícil encontrar lugares para que aquello que pensábamos pequeñito sigan diciéndonos que es verdad. De alguna forma, esa idea de esto que yo hago es lo que funciona, empieza a explotar, empieza a desbordarse, hay un niño pequeño, que es lo digital, que dice, está desnudo. Bueno, traigo los trinitarios, algunos sabrán por qué, les tengo cierto cariño, yo también lo decía antes, no había estado nunca en Getxo Blog, y mi blog tiene 8 años y soy de Getxo. Bueno, es que recascó por la invitación, porque fue Mikel el que dijo,
esto que está ocurriendo detrás lo puedes contar dentro de un año. Y cuando se acercaba la fecha dije, oye, Mikel, sigue adelante esa... Y aquí estoy contando qué ha ocurrido con trans en este año, ¿no? Bueno, para mí la imagen de un fraile o la imagen de la iglesia sería como la imagen que habla de lo trans, ¿no? Hace solamente 10, 15 años o hace 40 cuando... 45 cuando nacimos algunos, ¿no? Tú nacías y más o menos sabías cuándo ibas, a qué partido ibas a votar con 18 años, sabías qué fe ibas a profesar, ¿no? Solo había una, no había más opción. Bueno, por supuesto, cuál era tu equipo de fútbol, eso no ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo, ¿eh? Pero había un montón de certezas que realmente han explotado, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con el monopolio de la trascendencia, el monopolio de la espiritualidad. Cuando tú te acercas ahora mismo a la Casa del Libro, todo aquello que estaba antes en el segundo piso que tenía que ver con la autoayuda está abajo, ¿no? Y hay una manera, hay una búsqueda, las preguntas siguen siendo importantes, pero las respuestas que nos daban para muchos no sirven. Y de alguna forma, eso es algo que está ocurriendo. ¿Qué es creer hoy? ¿Qué es confiar hoy? ¿Qué es trascender hoy? ¿Qué es, pensando en el lugar de un médico también, qué es la salud? ¿Qué es curarme? ¿Cuál es el lugar que tiene un médico en mi salud? ¿Cuál es el lugar que tiene ahora mismo un sacerdote, un fraile, una monja o un gurú del yoga en mi espiritualidad? ¿Cuál es el lugar del político en la construcción de ciudadanía, en la gobernanza? ¿Cuál es el lugar de un político? Todo eso ha explotado, se ha desbordado. Y se ha desbordado en esos ámbitos, y la sensación que tenemos muchos es que se ha desbordado en el círculo de enseñanza-aprendizaje. Eso que antes solamente podía ocurrir de manera formal, X horas, en un aula, a través de una persona que tenía el conocimiento, la información y que la trasladaba, eso ha explotado. Ya era antes, ya había explotado antes. Pero de alguna forma, este niño que apunta con el dedo dice, está desnudo, está desnudo. El sistema educativo está desnudo. La profesora, el profesor está desnudo. Mi padre y mi madre están desnudos. ¿No? Lo están diciendo, lo están señalando, y de alguna forma hay algo de la desnudez que hace que este proceso no sea sencillo. Ahora mismo, de la misma forma que si ese acercarnos a la trascendencia no tiene por qué pasar por un responsable o un profesional de la espiritualidad, pues lo mismo ocurre con la educación, con la enseñanza-aprendizaje. De alguna forma hemos descubierto que el alumno es algo que puede moverse, que tiene cuerpo, el cuerpo me parece importante también estás llegados a este punto, ¿no? Porque ya descubrimos lo de inteligencia emocional, pero enseguida empezamos a ponerle palabras y se parece mucho al intelecto y las ideas, ¿no? Pero los alumnos tienen cuerpo, se pueden mover, pueden proponer, pueden decirte cosas, pueden cuestionarte, ¿no? De alguna forma lo que está ocurriendo es que el alumno, o no sé si lo pide, o nos hemos dado cuenta que puede tener un lugar diferente. En este baile de transición, en este trans, en este sentirnos desnudos, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de casi frases, claims, fuentes del futuro, ¿no? Que por supuesto tiene que ver lo digital, pero no sé, leía a Mikel antes un tuit, ¿no? Es decir, a veces planteamos cosas que cuando llegas a los claustros realmente no impactan, porque hay mucho más miedo de la capacidad que podemos tener de hacernos con eso nuevo, ¿no? Pero en los claustros, en las escuelas que quieren avanzar y quieren ponerse las pilas, pues empiezan a hablar de no asignaturas, empiezan a hablar de no libros, hablan de aprendizaje basado en proyectos, hablan de aprendizaje colaborativo, algunos incluso se plantean cambiar los espacios. Por supuesto, Gorka planteaba esta sucesión, ¿no? El que invirtió toda la pasta en las torres y luego la invirtió en las pizarras y luego la invirtió en los netbooks y ahora la invirtió en las tablets, dice, bueno, que se tenga el móvil de casa, ¿no? Ahí... toda esta dimensión de la transición, que no ha acabado porque no vamos a llegar a ningún lugar, sino que vamos a seguir continuando en este viaje de transición, se genera también en este tipo de debates, ¿no? Comunidades de aprendizaje, inteligencias múltiples, ¿no? Ya sabemos que lo textual y lo lógico-matemático está sobrepresentado. ¿Qué ocurre con la inteligencia kinestésica? ¿Con cuántas más, ¿no? Bueno, en este lugar, desnudos, vigilados de alguna forma, porque esto que está ocurriendo es un ensayo de error en directo, absolutamente vigilados por padres y madres que vivimos como amenaza, ¿cómo es probar? ¿Cómo es reconocernos en incertidumbre? Y esto, por supuesto, claramente en profesorado, pero no sé cuántas profesiones hay en la sala, ¿no? Pero en la mía también está ocurriendo esto, ¿no?
en esta diversidad de claustros, ¿no? Donde aquí cada uno es un padre y una madre, dice una cosa y piensa otra, ¿no? En esta sensación de que cuando yo tengo miedo me tengo que proteger, ¿no? No puedo meterme en grandes aventuras, ¿no? Sino que tengo que protegerme. En esta sensación a veces de las liebres, ¿no? Que es de frustración y soledad, porque esto de la innovación parece muy bonito cuando te dan un premio, pero cuando tú lanzas es viento en la cara, y cuando te han comprado es viento en el culo, ¿no? La innovación realmente tiene que ver más con la frustración que con las estrellas, ¿no? Reformas educativas. Bueno, esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo de esta manera, no está ocurriendo ni lineal ni bonito, está ocurriendo en conflicto, en roce, como es donde ocurren las cosas interesantes. Desde ahí, ¿no? Sería como estamos lanzados en el Skeleton, ¿no? Esta idea de ir corriendo en una superficie de hielo, ¿no? Muy frágil además, ¿no? Ahora que me ha dado a mí por la bicicleta, andar con la bicicleta, ahora mismo, venir por la carretera es como tener la experiencia de fragilidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? En cualquier momento podría caer y matarme, ¿no? Bueno, hay una parte de esto, ¿no? Y hay una parte y una certeza que es el viaje, este es el viaje, no hay meta. Si pensábamos que después llegaba a un lugar que se acababa la crisis o que esto de lo digital iba a parar, no. No, aprender a aprender decimos, pero es que es aprender a vivir en transición, a saber que no hay un lugar al que llegar, que esto tiene que ver con el viaje. Algunas competencias que se me ocurren, cuatro ideas muy sencillas, y espero que no sean solo simples, sino que puedan ser sencillas y puedan ser sugerentes, ¿no? Yo creo que lo comentaba también antes, ahora mismo Jaio, ¿no? Hay una parte de, yo muchas veces he pedido al profesorado, ¿no? Es decir, defendamos la pasión por aprender. Defendamos la pasión por aprender. Los críos y las crías tienen esa pasión. Lo que ocurre es que se estructura tanto, se genera semejantes itinerarios complejos para que aprendan lo que yo creo que tienen que aprender, que de repente se desconectan de esa pasión. Bueno, en el último tiempo también me encuentro muchas personas, muchos profesores de la educación que se han desconectado de su pasión de enseñar. Entonces, ¿cómo defender la pasión de enseñar, defender la pasión de aprender? Yo creo que serían, y me viene la imagen, ¿no?, del fuego, ¿no? Tiene que ver más con el fuego, con alimentar el fuego, que con hacer otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, defendamos la pasión de aprender y la de enseñar. Escuchemos lo disruptivo con curiosidad. Lo disruptivo puede ser lo nuevo, pero puede ser el roce, puede ser el conflicto, puede ser tres chavales que te hacen la vida imposible en tu asignatura. Para mí es fundamental poder escuchar qué está ocurriendo detrás. Es como, ¿el tiempo ya? Sí. Es como quien nos dice o quien nos está recordando que algo no funciona. Entonces, desde ahí, escuchar lo disruptivo con curiosidad, lo nuevo. Escuchar lo nuevo con los pies en la tierra. Y si hay dos preguntas que a mí me hacen ayudarme a estar con los pies en la tierra, tiene que ver con quién soy y para qué hago este trabajo. Poder recuperar, poder pararnos de vez en cuando y preguntarnos quién soy y para qué hago mi trabajo, creo que puede ser una buena manera de enraizarnos para luego poder estar atento a lo nuevo. Y luego, esto que ocurre, ocurre en relación y ocurre en organizaciones. Desde ahí, fundamental, cómo generar contextos trans, contextos donde lo trans pueda ser tolerado y donde se pueda entender, ¿no? Desde ahí, una vez hablamos de fallondizaje con Fernando de la Riva, en el contexto también de TICS en el trabajo social o en la educación social, y hablamos de ese espacio donde podemos aprender desde el fallo, ¿no? Esa idea de fallondizaje que a mí siempre me recuerda. Entonces, la fotografía no es solamente que yo me lanzo con una herramienta a través del hielo, corriendo y poniendo en peligro mi persona, ¿no? Sino que de alguna forma estamos poniendo en peligro nuestras personas, ¿no? Y no estamos solas. Desde ahí, cómo poder pensar y avanzar hacia organizaciones, colectivos, que por cierto no son equipos ya, son redes, trans. Muy bien, termino ya. Venga. ¿Vale? Y entonces me decía Miquel, bueno, y ahora tenemos la foto, ¿vale? Antes del aceite hacemos siempre una foto. Bueno, yo os propongo hacer una foto un poco diferente, ¿vale? ¿Puede ser? Es lo que me pedía Miquel y voy a proponeros. Ahora es cuando Miquel va a hacer un tuit y va a meterme ahí todas las... Vale, vale, nos levantamos, ¿vale? Nos vamos a levantar, nos levantamos todos, nos levantamos. ¿Dónde estamos? ¿En el suelo? Sí. Cuando uso el fenómeno genérico también me echan, yo hago lo que puedo. Vale, nos ponemos de pie. Vale, entonces os voy a pedir, y si alguno le ayuda a cerrar los ojos, que los cierre, ¿vale? Pero os voy a pedir que penséis
en la última certeza que tuvisteis, en la última certeza que tuvisteis, en algo que pensabais que era verdad, ¿vale? ¿Qué pens? ¿Cómo? Bueno, la muerte es una certeza. Vale, que penséis en una certeza que está cambiando, en una certeza que esté cambiando, ¿vale? Y a veces podéis pensar también cómo era o qué gesto podía reflejar ese creer en esa certeza, ¿vale? Y a veces, y ustedes, ¿cómo es un gesto para poder contarlo? Se os ha olvidado cómo era esto, pero puede ser muy sencillo, pues si era una idea podía ser algo así, o si era una corazonada podía ser algo así, ¿vale? Siempre hay un gesto que pueda reflejar una emoción, una idea, ¿vale? Y ahora os voy a pedir que penséis cómo está cambiando esa certeza. ¿Cómo está cambiando esa certeza? Y no es tanto que penséis hacia dónde queréis que cambie la certeza, sino de qué manera está cambiando esa certeza. ¿Y qué otra forma está cristalizando? Yo os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Porque sé que nos da vergüenza. Los enguechos somos muy de vergüenzas también, ¿vale? Entonces, que cerréis los ojos, que conectéis con la forma que tenía esa certeza, conectéis con la forma que tenía esa certeza, y que le permitáis poderse mover un poquito más hacia esa forma que está cogiendo ahora mismo. Entonces estáis pensando, pero hay pensar haciendo. Vamos a ver si le ponemos un gesto a eso que estamos pensando. A esa imagen que tenéis todos en la cabeza, dadle un gesto. Y a veces no es pensar el gesto y hacerlo, sino dejar que el cuerpo vaya cogiendo ese gesto. Tenéis los ojos cerrados, nadie os ve. Hacer ese gesto. Recordamos este gesto y nos vamos a la fotografía y entonces la propuesta que vamos a hacer es que esa fotografía sea haciendo ese gesto, ¿vale? ¿Puede ser? Venga, marchamos fuera. Sí. Bueno, como queréis. Bueno, son las 12 menos 25, calculamos que más o menos a las 12 volvemos a empezar, ¿de acuerdo?